¿Cómo es posible que si hoy tenemos más mujeres con títulos universitarios que hombres, en cambio, cuando miramos las cúpulas de las empresas, cuando miramos los altos cargos, cuando miramos incluso los gobiernos, resulte que hay muchas menos mujeres que hombres? ¿No parecía que los títulos universitarios eran la medida del valor de las personas, de la capacidad de hacer cosas interesantes para sus países? Pues resulta que esto no es así si vamos a mirar qué pasa en los niveles de mando de la sociedad. Bueno, entonces, ¿por qué razón? Entonces ahí empezamos a investigar en toda otra línea, que es lo que llamamos el currículum oculto, que es sobre todo de la que os voy a hablar hoy. La transmisión de toda una serie de normas diferenciadas en relación a niños y a niñas. Es decir, no les decimos lo mismo a los niños que a las niñas. Las consignas que les damos, los mensajes que les mandamos de cómo tienen que actuar y ser, son diferentes, ¿verdad? Y esta diferencia no solo es una diferencia, es una jerarquía. Y ahí sabemos poco y o casi nada.